Encontramos la casa de Peppa Pig. Tía, ¿sabe qué es la casa de Peppa Pig? ¡Wow, sobrino! ¡Vamos a tratarlo para hacer un hornado! ¡Sí, buena idea, tía! ¡Vamos, vamos! ¡Tía, mire! ¡Ahí va Peppa Pig! ¡Lo voy a atrapar! ¿Quieres que siga grabando cuando atrapemos a Peppa Pig? Encontramos el sombrero del duende. ¡Tía! ¡Ese es el sombrero del duende! ¡Uy! ¡Ese es mi pueblo! ¡Era cosa mala! ¡Dios mío santo! ¡Tía! ¡Este es el sombrero del duende! ¿Tú crees que el duende anda por aquí cerca? Papá, estoy enamorado de una chica. ¿Qué? ¿En serio? El papá estaba muy emocionado porque a su hijo le estaba gustando una chica. Así que el papá tuvo la idea y le ayudó a buscar unas flores para que le dé a la chica que le gustaba. ¿Tú crees que estaría bien que el niño tenga novia? Botó toda la ropa de su hija por quedar embarazada. Amiga, ¿te diste cuenta que ese señor está botando mucha ropa? Sí, amiga, vamos a hacer que nos la regale. ¡Vamos, vamos! Señor, ¿qué está haciendo? Estoy botando la ropa de mi hija. Se me fue de la casa y no quiero saber nada de ella. ¿Tú crees que está mal lo que está haciendo este señor? El hombre poseído. Tía, sintió esa brisa que estaba muy fuerte. Sí, se me puso la piel de gallina. De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído. Tía, vamos a ayudarlo. Sí. Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo. ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? La bruja que hizo un hechizo en este lugar. Primo, anda a verlo tú. Así que le decía a mi primo que vaya a recoger esas paraguas. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Pero mi primo no se podía mover. ¿Tú crees que ese paraguas tenía un hechizo? ¡Cuídate de golpe! ¡Sí! ¡Cuídate de golpe! ¡El paima! Y sí, familia, se había escuchado un golpe duro en el sótano. ¿Qué pasó? ¡Abre la puerta! Dale like si tú crees que esa cosa misteriosa le quiso hacer algo a mi mamá. La paleta de la bruja. Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja acabó de poner una paleta ahí? Uy, sí, vamos a escondernos allá. ¡Vamos! Amiga, ese vagabundo se va a comer esa paleta. Uy, no, vamos a creerle antes que se lo coma. Y como ven, ese vagabundo se había dado cuenta de esa paleta y se la comió y de pronto sintió algo dentro de su barriga. ¿Tú crees que la bruja lo convertirá en un animal? El tiburón se comió a los pescadores. Mira, tía, se dio cuenta que sus barcos se chocaron. Uy, sí, mijito, y ahí vino un tiburón y parece que se lo va a comer. Vamos a ayudar. Tía, mire, el tiburón se subió al barco, se va a comer a los pescadores, mire. ¿Quieres saber lo que sucedió con los demás pescadores? Por comer esta planta se convirtió en un perro. Sí, así se dio cuenta que ese chico por comer esa planta se convirtió en un perro. Sí, mijita, la leyenda dice que con esa planta se convierte en perro. ¿Tú crees que la bruja le hizo un hechizo a estas plantas? Estábamos muy asustados porque habíamos escuchado un ruido muy extraño. Al abrir la puerta nos dimos cuenta que era este muñeco muy misterioso. Así que Spider-Man decidió entrarlo y ni sabe lo que pasó. Comenta si tú crees que ese muñeco nos puede hacer algo. La señora que llora en la orilla del mar. Este chico iba caminando con su papá y de pronto se dio cuenta que una señora estaba un poco triste. Así que el chico con su papá se acercaron donde la señora. ¿Quieres saber por qué estaba llorando la señora? Esa cosa misteriosa me tenía agarrado el pie y no me dejaba moverme. Así que mis amigos fueron a buscar ayuda y todavía no regresan. Dale like si tú crees que voy a pasar la noche aquí.